It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Buenas noches a todos, segundo encuentro de lo que sería el programa Recreo. Anteriormente se lo comentábamos un poquito, un espacio que se abrió para ustedes, para que desde sus casas se puedan descontracturar un poco, ¿no?, de lo que sería la pandemia. Dando por iniciada esta segunda clase, en este encuentro nos vamos a encontrar con Marisol Gutiérrez, vamos a conocer un poquito su historia. Estamos ahora en Salón Escaparate, un salón que se abrió ahora hace poquito, en donde los chicos tienen la posibilidad, ¿no?, de mostrar un poco su lado cultural, un espacio justamente creado para esto. Así que los invito a que se queden, a que conozcan un poquito su historia y a que, como verán acá de fondo, ya empezaron las clases, así que los invito a quedarse. Y también invitarlos, obviamente, a que si de pronto tienen alguna persona, algún familiar cercano, o quien sabe, ustedes mismos no nos están mirando en este momento y tienen una habilidad, ya sea cultural. Bueno, en la emisión anterior la tuvimos a Lila Raseigor Salina mostrando sus habilidades en la cocina. En esta oportunidad, Marisol Gutiérrez, los invito a que participen y a que se puedan sumar a estos. A kid and now I can't stop, won't stop, just like did it, oh, oh, no he didn't, oh, oh, yes he did, oh, oh, always winning, now it's time for billions, game fake, fit real, I'm ill, I'm sick, so sick, I wish them well, we turning up, we burning up, we always moving, further up, dale mami, fluda, que yo sé que te gusta, get M's and then stack them, DJ, further up, pretty girls get loud.
Bueno, ahora sí, ya nos encontramos con la anfitriona de esta noche, Marisol Gutiérrez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de tener tan mini entrevista con ustedes. Bueno, estuvimos presenciando toda la clase, contanos, estuvimos interactuando mucho con los chicos. Y estas clases son bastante animadas, a pesar de que hace 2 semanas y media que venimos con las clases. Las chicas son todos un amor, no importa la diferencia de edad que tengan, yo intento siempre que todas sean un solo grupo, así que estamos haciendo bastantes ejercicios sobre este tema. Es un cambio muy grande en mi vida ahora que soy profesora, pero es muy lindo ser profesora ahora. Bueno, te vimos en otra ocasión, nos comentabas en nota anterior, por la participación representando a Libres en un concurso. ¿Esto sigue en pie? Sí, actualmente pasé de ronda y ahora represento a Corrientes. Ya no hay nadie de Corrientes en la competencia. El 31 de este mes me van a dar la segunda evolución, pero ya hice algunas cuentitas y creo que ya voy a la final ya. Y a ver si tengo la posibilidad de bailar al lado de profesionales ya y eso. No sé, es como que todavía no me lo creo que me dijeron eso. Bueno, ¿y cuáles son tus expectativas en cuanto a esto? Contanos, la vimos también a tu mamá, participa en tus clases. Sí. Principalmente, primero era que quería seguir haciendo lo que yo más amo en el mundo, que es bailar, y toda mi vida me dediqué a esto 100% y me sacó de muchos problemas detrás de la danza, así que quería seguir con esto. Y ahora que yo pude mis problemas personales vaciarlos, desahogarme con el baile, intentar que más chicos ahora, de más chicos de mi edad, no soy muy grande yo todavía, pero como ya logré controlar esos sentimientos malos a través del baile, quiero enseñarles eso, aparte de bailar. Por eso también doy clases de actuación, expresión corporal, los hago divertirse, hablar, jugar, para que tengan confianza entre todos y que si tienen algún problema o lo que sea, hablen entre ellos si no se animan conmigo. O eso, tipo, llegar también, ya por estas 2 semanas que tenemos de clase, ya nos invitaron a participar en 3 competencias. Claro, bueno, viene. Justamente eso decíamos con nuestro compañero Emanuel Gómez, que lo tenemos detrás de cámara, que es un espacio que se creó hace poquito, tanto el salón como tu trabajo, también es un trabajo. Sí. Entonces, preguntarte con respecto a esto justamente, ¿qué noción tenés de lo que sería trabajo? ¿Lo ves como un trabajo? ¿Lo ves como un espacio en donde te despejás? ¿Lo ves como un hobby? Al principio yo lo tenía poco pensado, tipo, lo consideraba trabajo, porque lleva tiempo detrás y en las clases. Pero ahora que vengo es como ir a una clase de danza común y corriente para mí, porque lo consideré parte de mi vida. Después del primer día de clases, por cierto, estábamos volviendo a mi casa con mi mamá y le dije, esto es trabajo, ma, estoy trabajando y yo no lo considero trabajo. Y ahí mi mamá me hizo empezar a caer en cuenta de que sí, voy a tener las alumnas, voy a tener pago mensual. Y esto es algo que yo no tenía premeditado todo esto. Es más, había pensado cosas totalmente diferentes. Van a cruzar con las compañeras, mi bien empiece. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, todo divertido, ¿verdad? Y se chocan las manos como llevan a nadie. Y ocupan el lugar de la compañera con la que se chocaron las manos. Así que vamos a un intento. 3, 2, 1, y va. No se queden todas en fila. Ahora vean, les muestro. Vamos a ver para donde tienen que pararse cada uno. Hasta que empiece a cantar el chico, que más o menos cuenten como 6 de estos.
más o menos lo que van a tener que hacer. Pueden hacer así, rodear el pelo, girar, todo lo que ustedes quieran. Esa es parte de improvisación, van a hacer lo que ustedes les guste. Bueno, una vez que empiezo a cantar al chico, que antes que empiecen a cantar al chico, ustedes en la música van a escuchar un pum. Y ahí van a empezar a cantar al chico. Entonces lo que tienen que hacer es, esta pierna va a estar quieta en el lugar donde está, no la van a mover. Esta va a ser la única que se va a mover. Y los brazos también. Entonces van a ir hacia adelante y los brazos van a cerrar con la cabeza. Y ahí, vuelven y hacia atrás. Atrás. Vamos para eso de acá. Esta pierna no se mueve, está así. 3, 2, 1, y hacia atrás, giro y hacia atrás. Otra vez. 3, 2, 1, y hacia atrás, giro y atrás. A ver. Ahí hay que ver. Vamos a ver si se puede. 3, 2, 1, y hacia atrás, giro y atrás. Bueno, vamos a dar vuelta. A ver. 3, 2, 1, y hacia atrás. Giro, atrás. Y este es mirando hacia atrás. ¿Por qué? Un paso va a ser girar la cabeza hacia adelante. Y ahí son dos pasos hacia adelante haciendo un gesto como. Justamente la música va a decir cabeza. Bueno, apuntan hacia la cabeza. Entonces, están acá. Y hacen cabeza y uno y dos. Bueno. Otra vez. Ok, están ahí. Yendo hacia atrás. Y hacia adelante. Y uno, dos. Y el cuando termina acá. Gira con este pie. Y yo siempre les digo, este pie casi no se mueve. Este es el general que no se mueve. Y ahí hacen con esta mano una señal como vení, vení. Haciendo dos hacia adelante también. Uno y dos. Ok, vamos a tratar. Vamos a probar desde acá. A ver. 3, 2, 1, y hacia atrás. Giro, atrás. Cabeza. 1, 2. Te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Put your fucking hands. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. ¿Qué tenías previsto antes de iniciar con esto? Yo amo el baile, 100%, iba a seguir bailando, pero como antes decía, ¿qué hago con mi futuro? Porque toda mi vida me dediqué al baile y bailaba, no pensaba en estudiar otra cosa.
Y cuando llegó el momento de que terminás la secundaria y te meten presión de todos lados, de qué haces, qué vas a hacer, qué vas a estudiar, no se me ocurría nada. Entonces dijo, como mi papá era de la prefectura, mi papá me dijo, anda a la prefectura. Entonces me estuve preparando, o sea, había dejado el baile totalmente de lado por unos meses y dije, no, no, esto no es para mí, no, no, ni siquiera probé entrar, eso no es para mí directamente. Y justamente una mamá de una amiga de mi mamá le dijo, hay un salón que está buscando profesores de lo que sea. Y mi mamá le dijo, hace 12 años que bailás, aprovechá y probá. Y ahí hablamos con el chico, me convenció el negocio, todo. Y a los días ya, a la semana, teníamos todo hecho. El logo, el nombre, el eslogan, todo. En una semana, fue impresionante, ni yo podía creerme. Bueno, mencionás 12 años de práctica, ¿no? Pero sí. No sos muy grande, recordanos qué edad tenés. 18 años. Que en realidad todo empezó porque mi doctor me había pedido, como ustedes ven, yo no soy flaquita, era mucho más gordita cuando era chica todavía, necesitaba hacer una actividad física. Yo había probado todo deporte con pelota, de gimnasio, todo lo que entiendan, al mes lo dejaba porque no era lo mío. Y después pasamos por enfrente de una mini casita que tenía un cartel que decía enseñamos danzas de árabe, hip hop, ¿no? Y me dijo, vamos a probar, a ver qué tal. Y justamente pasó. Me quiero agradecer, actualmente existe la academia todavía, que es de Laura Nemes, Ballet Star se llama. Ellos me enseñaron la mayoría de cosas que sé ahora. Bueno, probé y al principio, como era una nena muy insegura, o sea, sufrí demasiado bullying toda mi vida, discriminación por muchos chicos y yo era una nena que me guardaba todo, no se lo decía a mi mamá. Entonces eso me iba carcomiendo por dentro de a poco y cuando empecé ayer las clases de danza, empecé a bailar, encontré otro lado mío que no sabía. Tipo que yo podía expresar mi enojo bailando, mi felicidad bailando, pero no se notaba. Y cuando llegaba a casa, era como que todo lo malo que pasó durante el día se fue. Y es algo que tratás de inculcarlo, ¿no? En tus alumnos. Bueno, como te decía, te vimos interactuar mucho con ellos. Romper un poco con los estereotipos de modelos 60-90-60, ¿no? Bueno, me siento identificada un poco con lo que decís. ¿Cómo lográs la confianza con ellos? Al principio, sí, hasta yo misma estaba nerviosa la primera clase, pero simplemente lo que hice, que estaban todos los grupitos separados, fue llamarlos a todos y sentarlos en ronda y que se vayan presentando con nombre, apellido, el apodo, si bailaban o no. Y de a poquito, primero las primeras clases empezamos con una coreografía sencillita para ellos evaluándolos como era. Y después se me ocurrió, ya que voy a dar clases de actuación y expresión corporal, voy a hacer que se manejen de a dos o de a tres. O de a cuatro, y ahí de a poco les empecé a hacer que se hablen, yo misma conté algunas anécdotas mías del pasado para que no sientan vergüenza, que tener vergüenza es esencial cuando estás bailando. Es más, yo misma soy, ¿cómo decirlo? La prueba de que si bailas sin vergüenza, crees que ya lo estás haciendo muy bien, en realidad no salió tan bien como vos pensás. Porque cuando tenés vergüenza, te metes presión a vos mismo. ¿Estás bailando bien? Sí, pero con esa vergüencita le metes el doble de pilas y eso hace que salga todavía mejor todavía. Por eso les digo, que en las clases de actuación yo siempre les digo que se las crean, que se sumen, que son buenas ya. No importa si es su primer día. Que ya son buenas, que digo que ya piensen que ya son buenas, que ya son crías. Y cuando bailan, que me las pasen con la cara. Obviamente no quiero que hagan de esto su día a día y que sean queridos con todo el mundo, porque eso no es lo que busco. Pero a la hora de bailar que se note que tienen confianza en uno. No que pierdan la vergüenza, sino que demuestren que tienen un poco de confianza en sí mismos.
Eso es algo que vimos reflejado, ¿no?, durante la clase. Inclusive decíamos con Emma, ella es como que todo el tiempo le está dando participación, más a los chicos que a ella misma inclusive. Sí, totalmente. Es que también todo lo poco que estuve bailando, o sea, los años que estuve bailando, a mí antes me dejaban por gordita y bajita atrás. Siempre era atrás, y como yo era gordita y durita también, atrás y atrás. Y nunca me prestaron mucha atención hasta que empecé a poco a soltarme y me empezaron a ir poniendo más adelante. Pero a mí, yo no quiero acomodar a los alumnos como, ah, ustedes son buenos, entonces ustedes vayan adelante, los malos queden atrás. No, es más, puedo poner a los que son más lindos de aprendizaje o les cuesta más adelante, cosa de que vean mejor la coreografía, se tengan más confianza en ellos mismos. Porque algo, un error que había visto en algunas experiencias que tuve, es que hay a veces que a los que bailan mal o no saben bailar, los sacan del baile. O los dejan atrás, guíate por ellos que están adelante y no les siguen explicando. Por ejemplo, esa coreografía que estuvimos dando en las clases, la venimos haciendo estas dos, entre manita y media, pero podría yo haber avanzado y terminar los bailes. Pero quiero que salgan bien limpitos todos. Cuesta, sí, cuesta mucho porque hay algunas que no bailaron nunca y hay gente yo conozco que baila desde siempre. Pero por ahora las estoy nivelando bien. Bueno, ya que lo mencionás, ¿qué consejo por ahí, qué mensaje le darías a las personas que están desarrollando sus clases de danza y hacen esto que mencionás de dejar a los que por ahí no saben tanto a un costado, detrás? Que por experiencia de alumna, de dejar de lado, yo por suerte no viví esa parte, pero yo era amiga de las que pasaron por eso y es impresionante cómo se echan abajo cuando le dicen, no me sale, me sacaron. Y algunos piensan que sacándolo dicen, no, me esfuerzo más para ir. Y no, justamente lo que hace sacándolos es bajarle mucho la autoestima. Es más, he terminado viendo amigas llorando porque las sacaron de los bailes y ellas se esfuerzan un montón. Porque el problema es que ven solo el esfuerzo del ensayo, no lo que hay detrás de casa. Por ejemplo, yo lo que hago es para los fines de semana me grabo bailando en casa y se los mando a ellas para que practiquen también. Así yo sé realmente el esfuerzo que le están metiendo al baile, más allá de que sean duritas o no. Por eso para los profesores o gente que está empezando que piensa que eso está bien, realmente afecta mucho a la parte psicológica de los chicos. He visto que hasta chicos dejaron de bailar por eso. Claro, y eso es difícil también retomar después, ¿no? Sí, he visto que después cuando se les fue la confianza en el baile, lo sacaron del baile y ella dice, no soy bueno, no sirvo para esto. Y se empiezan a tirar para abajo y si no tienen a nadie que les diga, no, vos sos bueno, vos servís, se echan abajo y es muy difícil que los convenzas de vuelta a volver a bailar. Bueno, vimos también que tus clases hay chicos con capacidades diferentes, es una clase sin límites de género, lo mencionábamos anteriormente, tanto nenas como nenes. Sí, yo la hice libre de edad, género, capacidad. Para mí los trato todos iguales. Acá la idea es que bailen siendo unos mismos. No los voy a tratar diferente. Todos somos iguales, no importa el estado físico, mental, lo que vos sientas que sos, no importa. Acá vos pisás la academia de danza, vos sos vos y nadie te va a decir nada, porque vos sos vos y ya está. Y los trato a todos por igual, enseño a todos por igual. Y si te cuesta, yo me paro al lado tuyo y te enseño. No te voy a dejar de lado. Bueno, vimos también que no se marcan tanto los errores, sino que se trabajan en ellos. Tal cual. Es por eso mismo que a mí me gusta eso de que enseñarles y girarme y verlo. Por ahí yo les puedo marcar bien, por ejemplo, cuando están descansando, decirle, este pasito te salió tal y tal y tal, puedes hacerlo tal y tal forma. O si veo que a todo el grupo le sale mal, intentamos de cierta forma diferente. O yo, hay a veces que siento que yo lo explico mal, entonces trato de explicarlo de forma diferente o explicarlo jugando, cosa de que se capte mejor el paso. Sin embargo, me sorprende bastante cómo lo están tomando los chicos a pesar del poco tiempo que están. ¿Ves avances en ellos? Bastante avance. Y comparándolos con la primera clase y con ahora, es impresionante lo que cambiaron en 2 semanas. La
la confianza, la sonrisa, lo que a mí me gana y me enorgullece, la sonrisa cuando llegan. Antes llegaban así con la cabecita baja y ahora llegan, profe, hola, sonriendo, saludan a todas las compañeras, y eso es un logro para mí. Bueno, cuando llegan y cuando salen también estuvimos acá, así que imagino que eso también te hace muy feliz. Sí, por eso, por lo general a mí me dicen, dale, profe, vení a bailar, pero es que ya me da ganas de mirar por un costado y ver, cómo decirlo, en 2 semanas logré que todos estos chicos estén felices, al menos por 1 hora, acá bailando y divirtiéndose entre ellos, y eso ya es un logro para mí, porque eso no lo viví, yo tuve que vivir el lado malo de esto, y que esos chicos no pasen por el lado malo que yo vi, ya es una satisfacción muy grande para mí. Thank you.
Bueno, ya estamos de vuelta, tuvimos que cambiar rotundamente de escenario para que se sigan desarrollando las clases que se están dando en el salón, ¿no? Escaparate. Retomando un poquito lo que estábamos hablando, contabas una historia que te tocó bastante de cerca, una historia, algo que se ve en lo cotidiano, digamos, que es sufrir acerca del bullying. Entonces yo quiero que me digas qué noción tenés de lo que sería el bullying. Del bullying sufrí de todo, de hasta tener 1.080 cantidad de apodos que innombrables para la tele, compararme con un montón de animales, dejarme de lado, que te golpeen, hasta recibí ataque violento de bullying, me he quebrado un brazo por justamente el bullying. Es impresionante la maldad que puede haber con un simple niño, porque lo que más me marcó fue el bullying en la primaria. Y yo digo, ¿cuánta maldad puede haber en un nene de 9, 8 años y sin tener noción de lo que te puede causar a otra persona? Porque puede ser que lo digan en juego, en grupos, como diciendo, ah, es una broma. Pero a otra persona vos no sos consciente de lo que le puede estar causando. Y contra mi ansiedad y la depresión la luché toda la secundaria, parte de la primaria. Y tampoco digo que es algo que desaparezca de la nada, porque todavía estoy luchando con mi ataque de ansiedad, pero ser el baile y ser profesora de danza es impresionante cómo me ayuda. Y bueno, aparte de tener 100% el apoyo de mi mamá, y que está siempre detrás mío, haciéndome acordar de que valgo algo, porque es impresionante cómo todas esas voces que me dijeron algo negativo sobre mí quedaron en mi cabeza, y cuando quiero recaer vuelven a mi cabeza como que si estuvieran al lado mío hablándome. Y ahí es cuando quiero recaer de vuelta. Y ahora descubrí que poniendo cualquier música en mi pieza y poniéndome a bailar, y yo estoy llorando en ese momento, pero pongo una música en el momento y me pongo a bailar, cualquier cosa, lo que sea, y de repente me miro al espejo y no estoy llorando, estoy sonriendo. Y es impresionante lo que causó el baile conmigo. ¿Por qué crees que se da esto? ¿Crees que uno de los factores indicativos de esto sería la falta de inculcación de valores por parte de los padres en sus hogares? Sí, en mi familia obviamente no somos muy de discriminar, pero porque somos bastante de cuerpitos grandes. Pero he visto en familias que ahora de más grande, he sido invitada a casa de amigas, por ejemplo, simplemente viendo a una chica, por ejemplo en los carnavales, que ahora, pues, si lo ves, hay muchas chicas gorditas bailando sin vergüenza nada. Pero esa buena energía, esa buena onda que te transmiten esas chicas, porque es como, no le importa cómo se ven, ellas solo se están divirtiendo. Y toda la gente como la mira de costado y le empieza a decir, ay, cómo se anima a ponerse eso, ay, pero ella no estaba para eso. Y esa enseñanza que vi hasta en las casas de mis compañeras, son directamente que vienen de los padres hacia los chicos. Y ahí eso es una cadena que no se va a romper nunca hasta que... Esa crítica indirecta también sería bullying. Simplemente que cuando vos las veas venir, no la mires mal, porque es una persona normal. Solo lo que tiene es que tiene un poquito más de peso. Tampoco digo que sea sano ser gordito, porque te puede causar cosas malas, pero tampoco es como para compararlo con la peor cosa del mundo, para mirarlo mal y con asco. Es un ser humano normal, con sentimientos como cualquier persona. Pero es tan difícil hacerles entender a esas personas eso, que hay a veces que hasta me frustra, hay a veces que me dieron ganas de contestarle algo, pero digo, ¿para qué? Si tienen ese pensamiento. Y ya leí algunas veces a algunas personas, cuando iba a la secundaria, les hice entender que me hace mal que me digan todo eso, no me están ayudando en nada. Y sin embargo, es diversión para ellos verme mal. Entonces cada vez que me dicen algo ahora, es como, y bueno, ya está, lo dijiste, muy bien por vos por pensar así, pero no puedo decir más nada, no puedo hacer más nada. Y por eso también, ahora en la academia, por ejemplo, junto de todo, chicos, chicas, grandes, chicos, discapacitados, no, gorditos, flacos, y todos hacen lo mismo, todos se van a vestir iguales, todos van a decir lo mismo. ¿Se te ha presentado por ahí de pronto alguna situación difícil, alguna que hayas dicho, uy, cómo sobrellevar esto, no? Sí, más que nada cuando empecé a tener ataques de ansiedad, en cualquier sitio, hasta por ejemplo tenía que hacer una presentación en ese entonces, estaba tan al pendiente de lo que decía todo el mundo que me empezaba a agarrar como, y no sabía cómo salir de esa, y era como que, no, pensá que estás bailando, vos venís por vos, no por lo que digan las demás.
y de a poco me iba soltando y empecé a ganar fuerzas en eso. Y también es lo que le quieren mostrar a los demás, es que todavía cuesta, no digo que sea fácil, de años de que sentirte una basura a ahora sentirte que sos suficiente para vos, es muy difícil. Pero por eso es lo que yo quiero intentar ayudar es de ahora, desde ya que son chiquitos. Por ahora, por ejemplo, ahora tengo una edad media desde los 7 hasta los 15, 16, que es una edad bastante complicadita porque ahí es donde más te afecta todo. Y por eso es lo que les dije desde el día 1 a las chicas. Alguien les dice algo, alguien pasa algo, se pelean en la casa, se sienten mal, hablen conmigo, con una amiga, háganse amigos entre todos, hablen con alguien. Porque yo la mitad del bullying que recibí no lo hablé. Y la otra mitad empecé a hablar con mi mamá. Empecé a tener confianza en alguien con quien hablar. Es muy importante el acompañamiento familiar entonces en este caso. Familiar, de un amigo, de un abuelo, quien sea. Tenés que agarrarte de alguien o de algo si no tenés a alguien que te apoye en eso. Por ejemplo, antes era mi mamá. Ahora de a poquito que estoy creciendo me estoy agarrando al baile. Y es... esas dos cosas me llegan a faltar y es impresionante como lo bajona que me siento. Bueno, y es trabajar un poquito, ¿no? Tanto la confianza en uno mismo como la aceptación. Uh-huh. Actualmente, esto es un poquito vergonzoso contarlo, pero ya que estamos para... si hay alguien que la está pasando, que lo pruebe porque me funcionó a mí. Es en el espejo escribir lo que vos sentís por vos, pero que no sea negativo. Por ejemplo, yo ahora no es que me ame cuando me miro, pero... me estoy intentando amar, me escribí. Y es impresionante cómo todos los días, cuando vos te tenés que arreglar para salir o lo que sea, en tu espejo lo tenés escrito, te estoy empezando a amar, te estoy amando de a poco. Y vos misma te vas entendiendo, me estoy amando en serio. Y nadie de afuera va a decir, ay, mirá, no, yo me estoy amando a mí, vos no me tenés que aceptar a mí. Yo me estoy aceptando a mí. Y es el primer paso que tenés que hacer también. Porque el bullying, la discriminación y todo eso... conlleva que vos no te estás aceptando porque vos querés la aceptación de la persona que tenés al lado, que pensar capaz que esa persona no se está aceptando tampoco y quiere hacerte sentir mal a vos. Entonces eso es lo que está, te sirve también para trabajar todo el tema de la ansiedad y depresión. Es empezar a aceptarse uno. Decir, bueno, no me amo del todo, pero puedo resaltar que soy buena en esto, me gusta esta parte de mi cara, cosas así. Y créanme que va ayudando mucho. Yo no creí que servía, pero hice un ejercicio durante un mes de eso y es impresionante cómo mi confianza subió, impresionante. Y ahora que soy profesora, los chicos me dan más apoyo que otra cosa. Qué lindo, ¿no? Lo que dice, tomarlo, inculcarlo también a los chicos, un poco la aceptación, trabajar en nosotros, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es algo que intentás inculcar a tus alumnos. Y ya cambiando un poquito de tema, montaste una academia, montaste un espacio en un tiempo muy corto de tiempo. Sí. Entonces, preguntarte cómo fuiste sobrellevando la pandemia, en sí, estamos atravesando una pandemia. Bueno, principalmente cuando dije, quiero armar una academia de danza y mi mamá me estaba incentivando en la academia de danza. Yo también la pensé por un segundo, pero espera, estamos en una pandemia, no podemos hacer todas estas cosas. Y por otro lado dije... pero, se pudo. Se pudo, sí, se pudo. Y con un poco de barbijo y que los chicos se cuiden poniéndose alcohol en gel a la entrada, a la salida. Se puede. Y es más, hay actualmente se contactaron conmigo unas amigas de mi hermana que viven en Rosario, que desgraciadamente tienen COVID, pero quieren que les enseñe a la hija por internet. Y eso no lo podía creer. Tipo, en 2 semanas y media me hice conocida hasta... O sea que existe la posibilidad también de que se empiecen a dar clases online. Que al parecer, de paso, ya que les voy a enseñar a esas dos chicas de Rosario, Santa Fe, pedirle a mis alumnas si necesitan horarios extra o algo así, capaz que empecemos a dar clases por Zoom. Así que es impresionante todo lo que estoy avanzando en nada. Es impresionante realmente. Pero me decías hoy cuando veníamos rumbo al canal, como dije anteriormente, tuvimos que cambiar un poquito de escenario para podernos explayar un poquito. Actualmente, ¿cuántos alumnos tenés? Actualmente tengo 20 alumnos, pero fueron 2 nuevas ahora a probar. Y porque la primera clase es gratis, así que puede ir cualquiera a ver o a bailar. Y al parecer les caigo. ¿Hay algún requisito en particular? Bueno, los requisitos básicos es que es obligatorio llevar barbijo, su propia toalla, su propia botella de agua. Tratar, sí, de mantener distancia, a no ser que en alguna coreografía tengan que juntarse, pero enseguida se separan, tampoco es mucho.
Otra cosa que también es importante, que les recalco a las chicas, es no mirar mal a la compañera, ayudar a la compañera, no hablar mal a las espaldas, cada uno que se concentre en lo que tiene que mejorar de uno, no en lo que tiene que mejorar la compañera. Sí, también un poco el distanciamiento cuando están estirando y esas cosas. Sí, eso es básicamente. Bueno, lo mencionabas, ¿no?, anteriormente, es descontracturarlos un poco también de lo que sería la pandemia, recalcar, inculcar valores que no siempre por ahí sabemos qué pasa en la casa de los chicos. Entonces, ¿cómo tratás de, cuáles serían los pasos que usás para trabajar la confianza en ellos? Bueno, principalmente había empezado con que se junten a bailar, improvisar, lo que sea. Yo pongo una música y que ellos saquen lo que sienten en ese momento. Y vi que funcionaba, que las chicas se soltaban. Entonces lo que empecé a hacer de a poco fue que dividirlos de a dos o tres, pero con amigos, no que vengan con el hermano o con el amigo. Con una chica que no la conocen o que entró recién, llamarla y decir, bueno, vení conmigo. Y ahí los hago trabajar de a dos. Ahí ya implico de paso de actuación y de presión corporal que enseño, jugando cosas de que tengan confianza en la compañera de al lado. Y ahí lo que hago es que, por ejemplo, hacen la pasarela y que van pasando, las chicas le van aplaudiendo. Y eso, aunque no parezca, les gana mucha confianza. En 2 semanas las chicas de pasar mirando al suelo, miran para arriba y sueltan el pelo y se creen todo. Y eso me sirve mucho realmente, y a ellos también, aunque no se den cuenta. Que le tengan como, diga, ay, bueno, estoy con mis amigas, me voy a divertir. Y eso es lo que yo quiero, más que nada de una escuela de danza, y que tienen que competir, que tienen que aprenderse todas las cosas. Es un lugar donde primero quiero que se hagan amigos, donde puedan decir, bueno, vengo, voy a clase de danza, eso quiero que digan, bueno, hoy toca clase de danza, no, hoy toca clase de danza, porque hay a veces que pasa que lo tomás como una obligación para vos ya ir a danza, y eso es lo que no quiero, quiero que sea un lugar donde puedan soltarse, divertirse, ser uno y tengan a su grupo de amigos ahí, pero que todos sean amigos, que no dejan a nadie al lado. Teniendo en cuenta la historia que nos contaste, ¿no?, acerca de tu concepto de lo que sería bullying, de tu historia personal, ¿sentís que solo una persona que haya pasado por eso puede notar en tus clases, por ejemplo, si se presenta alguna situación en tus alumnos de ansiedad, ataques de pánico? ¿Cómo sobrellevas a estas situaciones? Y básicamente en la hora de los descansos o en la hora que estamos improvisando me cuenta cuando los chicos tienen vergüenza o me miran de costadito porque tienen vergüenza. Lo que es mejor que puedes hacer es acercarte y hablarles primero. Y si ves que no funciona, acercarte jugando. Tipo, dale, vamos, vos podés, sí. Y también decirle a las compañeras, vengan, ayúdenla. Y crean que sirve demasiado para ella, porque de estar como a la defensiva, por así decirlo, mirando al costado, esperando a ver qué le dicen, ay, ella está bailando mejor que yo, ay, ella está riéndose más. Y eso no sirve mucho. Por eso es lo que yo siempre le digo a las chicas, si ven que alguna está sola, llámenla, aliéntenla, que ella baile, aunque sea que levante la cabeza, eso ya sirve. Con que en vez de estar así, esté así, ya es un gran avance para ellos. Que sonría cuando está haciendo una pavada a la compañera al lado, eso también súper sirve. Y pues sí, he notado que algunas compañeritas tienen esa misma actitud que tenía yo. Por eso todavía no alcanzo a que me lo digan, pero ya al menos les veo sonrisas a todas en la cara y ya es un gran avance. Es un avance. Bueno, antes de invitarla a tu mamá, ¿no?, a dialogar un ratito con nosotros, preguntarte qué concepto tenés de tus papás. Me decías que el acompañamiento por parte de ellos estuvo presente desde el primer momento. Iniciaste tu carrera artística desde muy chiquita. Entonces quiero que me cuentes un poquito su participación. ¿Cómo te ayudan ellos también a sobrellevar todo, ¿no? Porque que es una situación difícil. ¿Trabajo? Bueno, me decías ahora, ¿tenés pensado a futuro, por ejemplo, dedicarte a esto? Sí, totalmente. Bueno, con respecto a mi familia, yo empecé a los 8 años a bailar y siempre fue mi mamá para todos lados. De competencia que tenía, ella iba detrás mío. Plata que tenía que pagar para mi mamá estaba detrás mío. Es impresionante que yo ahora de grande me doy cuenta el gasterío de plata que tuvo conmigo. Hasta tuvo trabajos extras que usaba para gastar plata conmigo. Era impresionante como lo hacía. Yo antes de chiquita no me daba cuenta. Ella, nos hemos quedado desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la madrugada esperando que termine una competencia junta.
Es una locura, sí. O sea, mi mamá es el punto principal. Después se sumó mi hermana más grande, que las pocas veces que puede, va, me apoya, me ayuda. Ella también fue un incentivo para que sea profesora de danza. Cuando me doy de bajona también, ella empieza a recordarme todas las cosas buenas que hice, también hacia adelante también. Mi papá es alguien reservado, muy reservado. No me dice las cosas a mí, pero lo que hace es presumir a los demás. Bueno, y qué papá no lo es, ¿no? Sí, es muy reservado con él, pero me presume con los demás. Tipo, yo ya tengo mi pared con mis medallas, mis diplomas, los trofeos. Y lo que hace él es cuando viene alguien, mira, eso ganó mi hijo, eso ganó mi... Pero cuando yo vengo de una competencia, lo que sea con el premio, es como, ah, muy bien. Entonces como que yo me tengo que conformar con esa, pero yo me doy cuenta que se siente feliz con lo que logro una vez que viene alguien o se lo dice a mi mamá, por ejemplo. Es muy cerradito, pero al menos lo escucho decir que... Y es muy importante para vos esto, ¿no es cierto? Sí, algún día espero que me diga, por ejemplo, estoy orgulloso de esto. Es difícil porque... Bueno, así que papá, si lo estás mirando, anotarlo, ¿no? Para la próxima. ¡Mamacita! También lo vimos a tu hermano compartiendo tus clases. Sí, mi hermanito. Ese también es un tema aparte, porque desde chiquito bailó re bien. El problema es que había un tiempo que había una mentalidad tipo el varón bailando. Y de repente nosotros una vez entramos a la pieza o poníamos música y mi hermanito estaba bailando súper feliz. Y entonces una vez habíamos intentado, cuando yo era alumna, a que vaya a bailar. Pasaron algunas cosas, algunos problemitas de por medio, entonces lo terminó dejando. Y ahora está armando la Academia de Danza, yo le digo, ¿te querés sumar? Yo sé que te gusta bailar, en tu ojo veo exactamente lo mismo que pasa conmigo. Y él me dijo que sí, y es impresionante, yo pensando que iba a ser un nenito súper cerrado y tímido, en la primera clase ya él se ofrecía para ser voluntario de todo. Bueno, y es volver un poquito a lo mismo, ¿no? Romper los estereotipos. ¿Quién no se siente identificado con esta situación? No todos tienen la oportunidad de montar una academia exclusivamente para que su hermano tenga participación. ¿Pero qué le dirías al que está del otro lado, por ejemplo, y está en una situación así, en donde vos decís hace un tiempo, pero es algo que se sigue dando hoy en día eso? Sí, bastante. Y lo igual, no es muy difícil tampoco de aceptar, porque... Hay que tratar de concientizar que el varón puede ser mucho mejor bailando que una mujer. Y soy consciente de eso. En las competencias que yo fui durante toda mi vida, siempre se robaban el show los varones porque son muy pocos los que bailan. Y no necesariamente tenés que ser homosexual o no para bailar.
Es simplemente por gusto de que te guste. Eso es lo que los padres tienen que dejar de tener miedo de eso. Si al nene le gusta bailar, no importa lo que le guste bailar. Si se siente feliz con eso, acepta que es feliz. Es una disciplina sana, una disciplina que hace bien. Es bastante sana. Es como un deporte, solamente que tenés que tener más memoria. Nada más. Por eso, no importa, eso es varón y si tiene comportamientos femeninos o masculinos. Si al nene le gusta bailar, ¿cuál es el problema? Ahí le estás impidiendo a tu hijo que sea feliz con lo que le gusta. Y es muy difícil, sí, porque he visto que es muy difícil que acepten a un nene bailando. Eso sí es verdad. La invitación entonces para las personas que sí, de pronto se sintieron identificadas con este comentario que hiciste, de sumarse. Sí, las puertas están abiertas para todos, sinceramente. No me importa nada a mí. Bueno, a ver, ¿y por qué elegir tu academia, elegirte a vos como profesora? ¿Qué crees que tenés que los demás profes por ahí no tienen o les falta un poquito? Y podría ser que, como soy todavía chica, soy una alumna más, soy una compañera más, soy una que pueden venir a hablarme y decirme, pueden hablarme con piropos, pero no solo que me digan, profe, tanto, tipo, no quiero ese título, quiero que me digan, Mari. Sin más, Mari, y que vengan, que me hablen. Yo pasé por muchos problemas, yo te puedo ayudar con tus problemas a vos. No aprendes rápido, vení en los partes de descansitos y yo te explico el baile de vuelta. Lo que yo soy como una compañera, un codito que te dice, vamos, 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 vamos. Por eso es como que yo no me considero profesora como tal. Yo más que nada quiero hacer un apoyo a alguien a lo que le gusta hacer o no. Capaz que no le gusta, capaz que recién vino a la primera clase y dice, mira, probá danza. Y capaz que con este comportamiento y la buena energía de la academia le terminan gustando el ambiente de danza. Y con eso te empezará a amar el baile. Porque un pequeño paréntesis me toca. A mí no me gustaba el baile antes. Yo no sabía bailar antes cuando empecé. Y es decir que para iniciar entonces no necesariamente te tiene que gustar, tenés sí, que saber bailar, saber moverte. Yo lo decía fuera de cámara, yo por ejemplo, a mí me gusta el baile, lo que es la música, el ritmo, pero bailar cero. Miren, por ejemplo, yo antes era, como les digo yo siempre a mis alumnos para que se rían, una bolita de grasa que no se movía, que no sabía ni izquierda ni derecha, no sabía muy bien a dónde tenía que ir, estaba re perdida. Y pues llegó un momento que yo iba a dejar el baile porque yo decía, yo no sirvo para esto. Y después, nada, le he dado una oportunidad más. Y de a poquito me fui soltando con ejercicios, con la profesora que me dice, dale, vos podés, vos podés. Entonces, y también que la familia te diga, dale, vos podés, seguile, seguile. Sirve bastante y es impresionante cómo le empecé a agarrar el amor. Aparte de que me servía como desahogo mental y psicológico, me servía también como parte física. Entonces fue impresionante como de no gustarme, o nunca pensé ser bailarina ni nada de esas cosas. Sí, hay que admitir que sí, siempre me tiraba para el lado artístico. Siempre me gustaba algo artístico. No sabía el qué, pero yo decía, ¿qué te gusta hacer? Artístico. No sé qué era. Y bueno, y nada, y así fue avanzando de a poco hasta que le empecé a agarrar tanto amor que se volvió parte de mí. Bueno, con todos esos lindos mensajes que nos dejaba, ¿no? Vamos a mandar una pausa y vamos a invitarla a la mamá para que nos cuente un poquito cómo se siente ella de ver tan realizada y con tanta confianza en sí misma a su hija. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos. Desde Paso de los Libres, transmite Tele 10, su canal local. Para darte un gustito, no hace falta salir de casa. Helados Garabano te lo lleva a tu puerta y sin costo de envío. Pedí ahora la carta de sabores al WhatsApp 3777-241-6526 y elegí tus favoritos. Garabano, más de 50 años junto a vos. Ya estamos de vuelta, aprovecho esto para invitarlos nuevamente a que se queden en la programación y a que se sumen también a ella. Hoy conocimos un poquito la historia de Marisol, ya en otras oportunidades conocimos la historia de Lila. Ahora darle la bienvenida a Claudia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal?
Cuéntenos, ¿no? Ella la mencionaba mucho, durante todo el reportaje la nombró. ¿Qué siente de ver a su niña tan realizada, ¿no? Se montó, yo le decía a ella, se montó una academia en menos de 2 semanas. Sí, en nada. Sí, siempre yo estuve atrás empujándola para que no caiga, para que no deje, porque yo la veía, ella que podía. Así que siempre, cuando ella iba a hacer una presentación que ya estaba totalmente agotada, no, vamos, la maquillaba, la vestía y la largaba a la pista. Y bailaba como que no estaba nada cansada, nada aburrida, y así, y siempre a donde viajaba, iba yo, y así. Bueno, tanto en su etapa de trabajo, yo le decía, sí, a ella, ¿lo ves como un trabajo? ¿Ustedes, por ejemplo, lo ven como un trabajo? No, la verdad, la danza es diversión. La diversión, yo también soy una persona que estoy en casa y es todo música, para todo. O sea, estoy triste, música, estoy alegre, música, todo, siempre música. ¿Qué siente por ahí al escuchar la historia que comentaba ella recién, todo el proceso que tuvo de aceptación con ella misma? Sí, costó mucho, porque levantarla muchas veces de noche, la escuchaba llorar y ya salía corriendo la pieza y era siempre algún bajón. Y así que siempre implementábamos algo nuevo para ver si podía levantarla. Y así, la música, empecé a rezarle, empezamos con el espejo, con las notas en el espejo, para que se acepte, para que vea que ella es linda, que ella puede, que ella es todo lo que quiere hacer. Y todos los chicos que están así pueden madurar, porque es muy difícil madurar. Bueno, yo le preguntaba a ella, ¿no? ¿Por qué cree que se da esto? ¿Por qué cree que al día de hoy, 2020, se sigan pasando por situaciones así? La gente es muy cruel, muy cruel. No puede ver a alguien distinto, ya sea muy linda o muy diferente. No puede ver la diferencia. Y es cruel con la gente. Y entonces lo que tienen que aprender es que todos somos iguales, por más que nos veamos distintos por fuera. Bueno, yo lo digo siempre, los valores empiezan desde casa, ¿no es cierto? Sí. Se pueden reforzar en el colegio, pero empiezan en casa. Muy difícil. Sí, como ser, ella ha ido, por ejemplo, a la Escuela Horizonte, que inculcan maravillosamente a los chicos el quererse y el respetar al compañero y el que son todos iguales. Pero después, cuando pasó a la secundaria, fue totalmente distinto. Que ahí ellos en el Horizonte eran una burbuja, están todos queridos, las maestras, todos eran todos los nenitos. Después pasó a la secundaria y fue muy difícil, porque tenía compañeras más de los grados más grandes que le hacían bullying y uno no sabía a veces cómo reaccionar a esas cosas. Bueno, es un proceso bastante largo, sí, ¿no? Y complicado, que necesita tanto del acompañamiento como de los padres, como de los docentes mismos. Sí. Sí, hemos luchado bastante por eso. Y ella la ha sufrido mucho. Bueno, ¿y qué siente hoy de verla, no? Con todas esas ganas de vivir, esa felicidad cuando desarrolla sus clases. Nosotros detrás del telón, obviamente, viéndola cómo desarrolla. Pero la vimos ahí anotando, no sé qué papel cumple, qué rol cumpliría en sus clases, ¿no? Pero la vimos todo el tiempo ahí presente. Sí, yo soy la secretaria. Le recibo a las alumnas nuevas, anoto sus nombres. Y ahí estoy, aplaudo y el apoyo a los chicos, porque lo principal es apoyar y que los chicos se sientan felices y que tengan confianza en sí mismos. Bueno, se dio también, ¿no?, la participación de toda la familia, lo vimos también a su otro nene. Sí, también, sí, que ha costado también traerlo a la danza, pero ahora arrancó y parece que va a seguir, porque está con todas las pilas. Bueno, ¿qué mensaje le daría, ¿no?, a las personas que por ahí hicieron que su nena hoy se sienta mal o que haya atravesado por una situación difícil? ¿Y qué consejos le daría para que esto no se tome en otras personas? Por ejemplo, que no se retome, que se termine con lo que sería el bullying, que se termine con la discriminación. Es quererse. Si uno se quiere, quiere al otro. Entonces, si uno no se quiere a uno mismo, no puede querer al otro. Entonces, yo siempre digo que uno debe quererse uno mismo para aprender a querer al otro. Entonces no va a haber diferencias entre la gente. Bueno, ya vamos a ir finalizando. Agradecerle a ambas por venir, ¿no? Sufrimos ahí un intercambio de escenarios, pero salió. Felicitarte, obviamente. Quiero que para finalizar me cuentes con respecto a los estilos.
lo mencionábamos fuera de cámara también, es difícil adaptarse a los estilos de hoy en día. Muchos chicos por ahí están en desacuerdo con una música o un estilo que varía de otro. ¿Qué concepto, qué mensaje me podés dar para esto? Y en mi academia doy muy variado los ritmos, porque paso de un reggaetón, un hip hop, un pop, un K-pop, y me han pedido hasta latino y árabe que dé. Yo en mi vida he bailado eso, así que tal vez lo implemente también. Pero es más que nada, aparte de que si no les gusta la música, intentar buscar en el lado que se diviertan bailando el tema. No es que les guste la canción, sino que les guste lo que están haciendo en la canción. Y ahí las voy manejando, porque es más, mi academia tiene un ritmo que es nuevo ahora, que se llama K-pop. Es un ritmo que está juntado con hip hop, pop, todo ritmo juntos tienen la misma canción. Y es difícil, pero jugando con las chicas, aunque no entiendas el idioma, porque está cantado en coreano, se divierten. Y algunas me dijeron, no me gusta esta canción, pero me gusta el baile, así que se divierten demasiado. Veo que siempre se ríen cuando bailan todo, y es justamente porque yo intento buscarle ese lado, que se diviertan, no que lo tomen como obligación de aprenderse la canción, que le guste el baile, que le guste la canción, no. Que es solo diversión, que vos te sientas cómodo, y con eso yo soy feliz, con eso. Bueno, y los padres también pueden estar tranquilos que los chicos tienen un acompañamiento permanente por su parte, ¿no es cierto? Sí, justamente también, que es lo que le mencioné también a los chicos, que no se preocupen por nada, porque acá no les voy a decir nada, no los voy a retar tampoco. Es más, si se equivocan, los incentivo a que sigan. Así que los padres también pueden estar tranquilos de que están en buenas manos, que soy chica, tengo 18, pero pasé por tantas cosas que ya sé cómo tratar a mucha gente, cómo conllevar a alguien tímido, a alguien que es reservado, a alguien que es muy sobreexpuesto. Sé cómo conllevar con todos, así que si necesitan un apoyo, porque no, hay veces que hay padres que no saben tampoco cómo expresarse con los hijos, tipo, tienen un hijo que es muy cerrado y no saben cómo, que también me lo digan. Entonces, yo les digo también, quiero hacerme amigo de los padres también, así también, si tienen algún problema, que me digan, puedes hablar con mi hija por tanto. Entonces yo también los quiero ayudar con eso, a ellos también. Qué lindo, ¿no? Todo lo que dice, el orgullo por parte de la mamá. Yo también estoy un poco emocionada, así que bueno, agradecerlas por recibirnos, ¿no? Obviamente, mostrarnos un poquito del trabajo que desarrollás. Y ya para ir finalizando, preguntarte con respecto a tus redes sociales, las inscripciones están abiertas. Las inscripciones todavía siguen abiertas. Las redes sociales te pueden contactar por Instagram, que es la que más usamos de la academia, es mydreamjunto.dance, o el mío, que es marisolrgs, todo junto. Si no, por WhatsApp también se pueden contactar, que es 3772-409207. O también en Facebook tenemos la cuenta de la academia, que es Academia My Dream. O Marisol Gutiérrez, me buscan a mí, no hay problema también. Y por el tema de la academia, la verdad ya el mismo nombre te lo dice. My Dream Dance. Mi sueño del baile, mi baile soñado. Que al principio el nombre suena, es el sueño de ella. Ella tiene la academia porque es el sueño de ella. No, lo que yo quiero implementar es que sea el sueño de todo. No importa que, mi sueño no es ser bailarina, mi sueño es poder ser actriz. Bueno, yo te estoy enseñando a actuar mientras bailamos también. Pero es cada uno que busque su sueño en algo. Que tampoco, si estás en la academia de danza, no te gusta bailar. Bueno, pero estás haciendo una actividad física mientras buscas ese algo que te gusta. Por eso es my dream, mi sueño. Mi sueño a algo, mi sueño a que te incentive algo. Eso también quiero ayudarlo a buscar también. Aparte de que enseño baile, que no solo baile quiero enseñarles, es a que trabajen en ellos. Yo no trabajaba en mí, yo no tenía confianza en mí, yo no sabía qué iba a ser de mí. Y bueno, y ahora nació esto, que realmente me está cambiando totalmente la vida, así que bueno, y con esos mensajes nos vamos. Qué mejor sueño, ¿no?, de un padre ver realizados a sus hijos. Sí, la verdad que sí. Sí, el nombre salió de justamente eso, del soñar a poder llegar a hacer algo. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar, y no importa si te gusta, si sos bueno, malo, si no importa. Si vos te tomás la iniciativa, quiero empezar, quiero esforzarme en esto, quiero hacer esto, lo podés hacer. ¿Quién mejor que yo para dar el ejemplo? Gracias a ambas por recibirme. Gracias a usted. Bueno, y así vamos a una pausa y enseguida retomamos ya lo que sería la finalización de la emisión de hoy. Desde Paso de los Libres, transmite Tele10, su canal local. Para darte un gustito, no hace falta salir de casa.
Helados Garabano te lo lleva a tu puerta y sin costo de envío. Pedí ahora la carta de sabores al WhatsApp 3777-241-6526 y elegí tus favoritos. Garabano, más de 50 años junto a vos. Bueno, hemos llegado ya a la etapa final, conocimos un poquito la historia de Marisol Gutiérrez, 18 años, si bien ya está en una etapa adolescente, ¿no es cierto? Creo que los mensajes que nos dejó nos emocionó a todos. Invitarlos nuevamente a que se sigan sumando a esta participación, ¿no es cierto? Este programa se abrió justamente para, como lo mencioné anteriormente, descontracturar un poco de lo que sería la situación actual que estamos sufriendo todos de pandemia, pero más precisamente nuestros chicos, cómo lo están viviendo ellos, darle la posibilidad también que se desahoguen un poco, pero que se puedan olvidar también un poco de esto, de cosas malas, mostrar un poco la historia personal y las habilidades artísticas, ¿no? Este espacio está creado justamente para eso, así que lo menciono nuevamente, invitarlos a que se sumen. No importa si tienen vergüenza, buscamos la forma de que se pueda realizar y mostrar un poco sus habilidades. Así que bueno, nos encontramos en la próxima emisión que se realiza el jueves, todos los días jueves. Los invito a que estén del otro lado con nosotros. Que tengan una buena noche.